This episode of HLA Podcast is brought to you by Thrifty, proudly serving your family and community since 1940. All Thrifty Ice Cream is made with real California milk, and many of the ice cream recipes have remained the same for 50 years. It has definitely been a staple. Of my childhood, just like I know it has been for you. Visit thriftyicecream.com for an exclusive sneak peek at the merchandise you'll find at our Thrifty Ice Cream Summer Social event in Los Angeles this summer. Now, Échale podcast. Continuamos con otro capítulo de Échale podcast. Mi nombre es José Quintero y el día de hoy tenemos una invitada que es una ya una mujer guapísima, canta hermosísimo. La conozco creo que desde que tenía 13 años. La han visto en programas como La Voz, este, cantando para el presidente Obama, America's Got Talent. O sea, ¿qué programa no le hemos visto? Y de quién estoy hablando? De nada más y nada menos que The SoCal native. ¡Alandra Ay, gracias. That was quite the intro. Oh my God, I had to. I was like trying to remember everything that we, like, I know about you. Right. Y se me olvidaron ciertas cositas. Pero, how are you? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien, súper bien. ¿Ya cuántos años tienes? 22. ¡Ah! 22. Ay, no. Ay, no. Se ¿Te me cono... los años. No, yo tengo 32. <laughs> entonces, literalmente te gano por 10 años. Te conocí cuando tú tenías, creo que 14 Ay, años. por ahí. Sí, por ahí. Y después te volví a ver, creo que cuando tenías 16 bueno, yes. no, no sé. Y de ahí no yes. te he visto hasta ahorita. Ya. Yeah. Pero en las redes sociales siempre estamos activos. Correcto. Y... Cuéntame, ¿qué has hecho de tu vida? Bueno, cuent... déjame te cuento por qué me desaparecí. Sí. <laughs> me desaparecí más porque me enfoqué más en mi escuela, en mis estudios. Tus papás siempre te dijeron, oye, queremos que tengas una carrera y no sigas esto de el... lo cantante, se yeah. podría decir. Bueno. Siempre me han apoyado en, en mi carrera artística, eso siempre, siempre he estado ahí. Pero también siempre muy, a muy temprana edad me inculcaron la importancia de la educación. Yeah. Y más de eso es, eh, eh, tienes que agarrar una carrera en lo que tú quieras. Simplemente te pedimos que te eduques, vayas a la universidad y o sea, vivas esa experiencia. Y luego, mm. de cantante siempre me van a apoyar, eso siempre me, han, me, lo, han, que, me lo han dicho bien en claro. Pero ya cuando entré a la universidad, con todas las tareas y Ajá. todo el enfoque que requiere, como que le puse pausa a todo lo de afuera, a toda mi carrera de afuera, y me enfoqué más en lo de, lo de ópera, que es lo que estudié. Sí, wow. Y, ah... Um, y ya, por fin, gracias a Dios, me gradué. Eso. Este año. ¿Cuál universidad? USC. You, oh my God. Yes, Go USC. fight on. Oh, Go thank you, fight on. Shout out USC! <risa> <risa> Oye, pero me encanta porque siento que tú y yo vivimos unas cosas muy similares. Los dos tenemos padres que emigraron aquí de México. Correcto. Y. No, y, y obviamente aunque nos apoyaran en ciertas áreas de nuestra vida, Guajira, que queríamos ser artistas, cantantes, presentadores de, sí. de radio, televisión, siempre nos inculcaron tener una carrera. Sí. Creo que era muy importante porque no sé si tus papás tuvieron la oportunidad de ir a la, a la universidad, tampoco los míos. No. Entonces era, queremos que cualquier cosita, o sea, mi mamá siempre me decía, te pueden quitar todo en la vida menos lo que tú tienes en la cabeza, ¿Literal? Exacto, exacto. Se exacto, conocen, ¿o ¿verdad, o sea, señor? Fueron a la misma escuela de mamás mexicanas, o sea, no, exactamente lo que me dices, nadie te puede, todo el mundo te puede, te puede dar dinero, te puede dar esto y el otro y algo materialístico, pero nadie nunca te va a quitar lo que te queda aquí. Exactamente. En la cabeza es como de que, ya. Yeah, ya. Yeah. No. Entonces sí, fueron a la misma escuela de mamás, no, literal, literal, cortadas del mismo árbol. Exacto, pero ¿al, ¿los cuántos años te diste cuenta que podías cantar? De los dos años. ¿Dos años? Dos años. O sí. sea, ¿cómo te diste cuenta? Tú a los two years old ya andabas. No, no, bien desafinada y todo. Pero, pero yo a los dos años yo empecé a cantar. Uh, mi familia es la que. Mi familia es muy musical. Okay. No son reconocidos así mundialmente, nada. No tengo ni apellido nada ni en la industria, pero, pero sí son muy musicales. Y así que no fue nada raro. No. Fue nomás. Otra de que le gusta cantar en la familia es porque tengo tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas que. En, en alguna forma están involucrados en la música, que es okay. en lo instrumental, en lo ca en canto, en grupos y lo que sea. Y tocan en, en, en fiestas. ¿Mariachis? Y... No, no, no. No. Es más como, porque mi familia, de, de parte de mi papá, son de Jalisco. Ah, de parte yeah. de mi mamá, son de Guerrero, pero mi mamá es de Guerrero, pero criada en Oaxaca por padres oaxaqueños. So, allá mm, lo que más se escucha son las charangas, las cumbias, la, las, ¿cómo se dice? Zapateado, tipo... ¿Cómo se dice? Chilenas, chilenas sí, ¿no? las chilenas. Um, este, shout out to mom for helping me. Yes. Las chilenas. Y así que eso se basa en sus grupos de ellos. Así que no fue nada raro. Y a los dos años, pues empecé con las de Alicia Villarreal, de las de Celina, las de Rocío, gracias a mi abuela, la okay. verdad, a mi abuela materna. Um, y de ahí, pues. Me empezó, la, me gustó la música Me empezó a gustar la música A los ocho años ya subí oficialmente A mi primer escenario Que fue el show de Tengo Talento Aquí en, en Los Ángeles Y de ahí pues no paré es lo que te iba a decir. Ahorita estaba aquí Sergio Catalán. Él era el conductor de sí, Tengo Talento. Correcto. Ah, entonces, entonces lo reconociste, sí. pero no re te el hijo de su madre. <laughs> no, yo, yo lo hemos nos hemos topado muy seguido. Y a este güey ya... se hizo como que el que. No. Ay, no te vi cantando. Güey, ya la has visto yeah. cantar porque. Me vio como que tipo crecer, pero sí. ya, yeah, you know, I get it. It's been years. Yeah, so like... no, sí, sí, sí. Pero entonces, te... ah, bueno, vamos a hablar de Tengo Talento, mucho talento. ¿Cómo mm -hmm. te fue en esa temporada? Ay, ay, porque ocho años sí. eh, estaba tu voz como que todavía le estabas agarrando el rollo oh, ¿Te has yeah. escuchado a los ocho años ay sí ay no quiero que quemen todos los videos no estoy bien desafinada bien o sea, descuadrada pero sin embargo sé que sí le eché de todas las ganas del mundo y eh, en ese entonces yo estaba viviendo un sueño, porque sí. yo lo que quería era los escenarios que yo quería estar enfrente de la cámara. Yo, mi, mi mamá y mis tías son muy tipo tomboy. Crecieron muy tomboy. Y siempre me intentaron meter a clases de karate, de uh -huh. boxing, que es lo que ellos hicieron. They okay. hicieron kickboxing, boxing, y uh, soccer y, y basquetbol. Y yo no. No. no, no, con decirte que no aprendí a, 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 a subirme en una bicicleta porque no quería que me quedaran bruises en, la, en las piernas. Ay, 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 la. So, so, lo único que dice mi mamá, que lo único que, que sí le mostré interés es en los comerciales cuando pasaba, creo que era un comercial de, de un peanut butter de or Oreos. Ah. And I was like, I want to do that. Tú quieres Eso estar es que en la hacer. tele dice dice qué comer dice no no no, no. Y Digo... no yo quiero hacer lo que está haciendo el niño entonces ahí como que me metió a clases de modelaje, a clases de actuación, porque incluso siempre igual, como siempre ella siempre me inculcó haz lo que haz lo que tú quieras hacer, sigue tu pasión pero de que vas a entrenar y vas a prepararte, y te vas a preparar. Pero qué bueno y qué chingón de parte de tu madre que no, te sí. diga, hey, te voy a apoyar en esto que me estás diciendo tú desde una edad ah. muy temprana que quieres hacer el, algo en la tele, este porque no muchas mamás tienen los recursos o la posibilidad de poder yeah. ayudar a sus hijos. Sin embargo, tu mamá, yo siempre la he visto contigo, siempre he visto que ella Eso. te quiere proteger, quiere lo mejor para ti y quiere... Pues obviamente que sigas tus sueños, pero está, es muy bonito ver esa relación. Sí, ¿Cómo yeah. llega America's Got Talent? Porque está Simon Cowell, yeah. este está, ¿cuáles eran los otros dos jueces? Y en, Howie Mandela. En ese entonces era Heidi Klum. Ah, sí, era Heidi. Um, Heidi estaba... Simon. Simon estaba... Um, ¿From Spice Girls? Oh, oh um, está... Um, Mel. Mel. Mel, Mel B. B. Ella estaba Howard. Howard Stern. Y Howard, Stern. Y Howard yes. Stern dijo que no le gustaba mariachis. Sí, no, yo, momentos, tú no estabas. O sea, como que yo estaba muy, muy, muy... Terrified. I was very terrified. Tenía mucho miedo porque... 13. Porque, yes, 13 años. Así sucedió la cosa. Yo estaba en mi, en mi, en mi cama y de repente me, me... En mi casa y de repente me llega un, un mensaje por Facebook de una de las productoras. Porque usualmente los que no saben, todos los... Los reality shows de competencias de canto tienen producers, múltiples productores que están a cargo del talento. You know, searching, scouting, buscando a ver quién, quién entra al show. Ah, entonces no hay audición como las líneas de American Idol. I didn't do that. Ah, entonces sí hay líneas. Hay el regular casting call, uh -huh. que es que son las, you know, wake up in the morning go at, y línea a las 5 de la mañana y ahí es el pre-casting. Uh -huh. Y luego está el, el casting grabado, que es lo que uno ve en las televisiones pero um, ahí a mí lo que lo que pasó es que me contactó una productora y que oye he visto tus videos te gustaría grabar um, este te gustaría grabar este show yo rápido no por I was like, no. you're 13. pero la cosa es que como ya tenía ya había tenido la experiencia de la voz que es que nunca no fueron malas experiencias la voz que es de la banda uh, y de todos esos shows Espérate, espérate, ya habías hecho la banda cuando fuiste he a... la No, la banda lo hiciste a los 16 años. You're so... Ay, me sabe mi historia mejor que yo. <laughs> sí. Estrellita del sábado. estaba la, la voz que es Estrellita del sábado ya he tenido... Talento. Tengo talento también. O sea, y eso, esos shows me gustaban porque era en, el, en la plataforma latina. Uh -huh. Era audiencia latina. Y lo que yo traía era pues mariachi. Quien no le gusta el mariachi, lo tradicional mexicano, ¿no? y yo dije a los tres años fíjate yo, a los tres años yo dije no este es este es American this is yeah. an American platform this is este es is American stage so yo dije no me van a funar mm -hmm. dije no funada segura o sea me van a llover los haters comentarios y, yo sí. I don't want to expose myself to that I just don't y le dije a mi madre I was like no I was like I don't want to do it I don't want to do it y me dice por qué y le expliqué dije like, no o sea imagínate si le digo imagínate si si en esos shows de la voz que si sí hubo unos cuantos comentarios de you know de, de no no eh que que son necesariamente buenos qué comentarios que tipo o sea atacando a mí mi estilo mi género mis raíces mi familia y you no know, porque yeah. en qué sentido te atacaban a tu familia por ser de Guerrero por sí. ser de Oaxaca por ser por ser moreno por, por ser piel ser sí complexión morena y o sea es como de que es muy fácil eso es lo que le digo a mi madre ahorita es Ahora que reflexiono a, a todo lo que ha ocurrido y en, en, mi, en, mi, en mi childhood, uh -huh. um, digo, es muy fácil decir, oh, no leas sus comentarios, no leas sus comentarios, sí. pero la curiosidad mató al gato. A mí también me pasa a veces. O sea, leo la curiosidad mató al gato y más siendo una niña. Uh -huh. Y you no, know? o sea, es como de que ahora ya entiendes, o sea, ya maduras, ya have thicker skin y ya ves el mundo por diferentes lens pero. Uh -huh. Cuando tienes 12, 13 años You're so subjected to like all these comments And all, all these All these things that are being said about you yeah. and your family And it's like, y es la impotencia Que, que, me, que me daba más rabia Es la impotencia de no poder contestar Y no por no querer ser grosera Y no querer sí. ser maluca, Al final you know de cuentas tú eres yeah. la artista Ay, la artista ya está en los comentarios yeah. Ya van a decir, no, pues esta es una sangrona And then if we attack her once We can attack her twice, yeah. three Exactamente. times So, luego esa fue la razón por la cual yo dije rápido: no. no, 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 muchas gracias, gracias por la oportunidad, pero no, gracias. Mamá, al siguiente día, le dije que sí. Ah. Pardon? That was like, um. <laughs> y dice, me, le dije que sí. Um, y yo qué, no, yo empecé, I was crying. I had a, I had a meltdown. I was yeah. crying. I was like, no, mamá, pero por qué? Y mi papá también, mi, mi papá respaldó a mi mamá. And I was like, no, dice, dice, pero, dice, te va a quedar la espina. El que uh -huh. hubiera sido? Dice porque te conozco. Te va a quedar el, el que ¿Qué hubiera sido? ¿Qué más da? Le dice, ¿qué más da? Vas, pasas, no pasas, va a ser lo que pase. así Al final de cuentas vas a seguir siendo tú, vas a seguir teniendo el mismo talento, vas a seguir siendo la misma persona. O sea, ¿qué más da? And I was like, ok. Cool. Te hicieron cool. todo un segmento. No, I had a whole intervention. <laughs> yeah. Y luego, y luego, este, ok, me dice la productora, ok, perfecto, grabamos el sábado eran como eran con miércoles wow Era un miércoles y yo oh okay yo pensé que iba a ser un casting call. yo pensé que iba a ser primero la línea de audiciones para los productores y luego de ahí de give you the pass no pass no era para grabar like full on uh, audition con Simon, yeah con Heidi. and I was like okay cool la canción cuál canción me querían con una de Enrique Iglesias primero ellos te escogían las canciones Charlotte. en todo. Ok, de una vez aclarando. En todas, en todos los reality shows, en todos, en todos, en cada uno que ha participado y it's probably gonna continue being like this for the rest, for the end of time. En todos los shows, si sí te dicen, oh, danos unas sugerencias, es mucho. Pero al final de cuentas tú nunca eliges sus canciones. Mm. Nunca. A lo mejor si sí te dicen, oh, danos una lista de canciones que te gustaría cantar. Le das la lista. Sí, es y es más por copyright. Uh -huh. Es más por los copyrights. Pero Incluso cuando vas a audicionar por primera vez a uno de estos, oye, ¿cuáles canciones vas a cantar? Porque hay mucha gente que entra a audicionar así random, uh -huh. pero entonces ya está pre Ya. Yeah. Ah. Esto todo es, todo es tipo lo que sí no es el, el, el precasting, que es lo, y con los, lo productores. Ajá, los productores ahí tú... Tal, obviamente estar preparado to like bring multiple múltiples géneros, múltiples tipos de, de estilos, pero ya cuando ya es para cámara, para televisión, para uh, nacional, internacional, lo que sea, ya es más copyright, que tienen que, que preocuparse yo y sí, lo entiendo, pero uno nunca elige sus canciones, uno nunca verdaderamente elige sus canciones. so uh, primero la de Enrique Iglesias, y yo, no, no, ¿Cuál era no, la de, en... de por sí, o sea, de por sí yo atacada con, ay, el, el mariachi, voy a cantar mariachi en, en televisión americana, y el mismo sábado como el, el día anterior te la cambiamos. La charreada. Okay. Like, ok ok, Better. Better. Ahora editarla. Porque es máximo. Dos minutos. Un, un, un minuto y medio. Mm. Con ellos. Un minuto y medio. Y okay, editarla. No tenía, I didn't have the final cut. Ellos la editan. Mm. So yo llegué el sábado todavía sin la, sin la, sin la edición de la canción so ahí estaba yo, you know, todo el día. Todo el B roll entre B roll y todo eso me dan la canción como una, una hora antes de subir. Uh -huh. Me dan la canción, me meten un cuarto, okay, this is the final cut. A memorizarla rapidito, rapidito. Eso sí, lo que sí me ayuda es que I have really good memory. Okay. I have really good, I have like 80% photographic memory. Okay. So like I I saw the lyrics on the page, I made the cut. Aquí se quedó. Entonces so como de que pero qué presión hizo? a una niña de 13 años una hora antes de una de una audición a nivel nacional decirle, "Esta es tu canción, esa es la música, las letras", o sea, ya te sabías la canción, yeah. pero te la cortaron mm -hmm. en ciertas partes. Ya. Yeah. Oh. Yeah. Y la canción era Era la charreada. La charreada. Yeah. And... ¿Nos y... puedes cantar un pedacito de? Ya. Yeah. A mm. ver. <risa> 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 ah. <risa> ¿Cómo va? Ah, ah, ah. Qué okay. Es que hay múltiples canciones que empiezan. Ah, ah. ah. ¿Qué tono? Ah. Ay, qué rechules es la fiesta, la fiesta chara, fiesta del sol. No. la fiesta, charra, fiesta del sol. charros valientes traen con su canto la vocación hey. Su festejo que huele al surco, ya tradición. Rodeado de la faena más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuánto es su animación. Yo quiero montarle un toro paz que me mire, mi amor. Yo yupa, Yupayupayup. Yu. Yupa, yu. yupa. Yo quiero montarle un toro paz que me mire, mi amor. ya. So, always warm up, people. <laughs> yes, always warm up. Porque yeah. you never know. Yeah, literally. Entonces, cantas esa canción. Yes. El público, literalmente, ¿did you expect the reaction? Sabes que yo no sabía la reacción porque tanta luz mm -hmm. que, te, que está enfrente de ti no miras la audiencia. So, es ese es. Yo no sabía, yo no sabía que me dieron un standing ovation hasta o después de que lo miré en sí. la televisión. I was like, oh, that actually happened. Yes. Porque igual, de tanta luz que está encima de ti, y luego de por sí, no veo, estoy ciega. Ah, like, yo necesito sí, 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 en, sí. no necesito lentes y no uso sí, contactos. <laughs> so, 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 necesito lentes y no uso contactos. So, no miré, no miré la reacción hasta, que, hasta después. Sí. And I was like, wow. Yo lloré de los nervios. I was cr that's why I was crying. Ah. Yo, aunque sea sí, yo acuario, no. yo yo soy bien llorona. Yo lloro de todo, yo me tomo todo a pecho, ¿no, no es cierto? No, sí. pero yo sí soy bien sentimental. So, sí. es como de que yo de los nervios, you could, no sé si you could hear it in my voice, but you could definitely see it in my hand. Mm. Y cuando estaba, el, así estaba yo. Wow. O sea, temblando, temblando y luego pero, Siempre explicado es como que cuando yo entro subo al escenario aquí aquí cuando está cameras are off uh -huh. it's one person es como de que ay ay yeah, yeah. ay pero es como un switch it's yeah. like a switch that clicks off porque no ahí no ya no puedo ser tímida ya sí. no puedo o sea como cohibirme porque si no no da lo bravío especialmente con el tipo de canción que tenía sí. no no es el sentido bravío de la canción Sí. So Creo que tú abriste puerta para que muchos niños este, pudieran entrar, y muchas personas latinas, entrar a America's Got Talent y cantar música ranchera, cantar música en español, porque no creo que se había visto antes. I don't think there was another Latin artist who came in and sang in Spanish. Lo que... Es anterior, antes que yo lo hiciera, lo hizo un niño que se llamaba Sebastián. Ah, Sebastián. ok. And... Um, Sorry, Sebastián. Uh, shout out to Sebastián. So, um, and he reached out to me. Oh. He reached out to me. And it was really, it was really awesome. Um, pero I, yo le pregunté cómo, cómo sobrevivió todo eso. O sea, porque es, es ponerte en, un, en, un, en una posición muy vulnerable. Especialmente sí. a los 13 años. Porque estás cantando algo latino, algo mexicano. in a platform American in television national American although si sí, the audience algunos son latinos la mayoría in America's Got Talent mm -hmm. it's, Ameri it's like, American. It's, yeah. it's English speaking people so it's like it's it's putting yourself in a position where you know you're going to get judged that's yeah. without question you know you're going to get judged but it's like it's a matter of how you react to it and and having a great support system teniendo un 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 alguien O personas en tu alrededor que en verdad te apoyen y te ayuden a navegar todo esto. Sí. Y eso es cuando mi familia, mi mamá, especialmente mi mamá, um, me ayudó demasiado. Eso es como de que, y no, unas por otras, unas sí. por otras ya. This episode of Ed Chile Podcast is brought to you by Thrifty, proudly serving your family and community since 1940. Isn't that amazing? Thrifty ice cream has always been known for its value and remains one of the best deals on the market. Visit thriftyicecream.com for an exclusive sneak peek at the merchandise you'll find at our Thrifty Ice Cream Summer Social event in Los Angeles all summer long on sunday august 18th from 1 to 3 p.m come celebrate summer with our complimentary scoops of thrifty ice cream at thrifty summer social located at the bespoke la cultural hub on Fairfax Avenue. I'm gonna put the information right here. Although I won't be there in person, I'm excited for you to experience the fun and explore Thrifty's fashion and enjoy delicious ice cream together. All right, so see you there and enjoy Thrifty ice cream. Después de America's Got Talent, yeah. I think like te dio la oportunidad porque a los 13, 14, you sang for Obama. Yeah. The America's Got Talent ¿te abrió esa puerta. Sí. Oh, yes. 100%, yo siempre lo he dicho, yo siempre, aunque no lo quise hacer al principio. <laughs> ¿Tampoco quisiste cantarle a Obama? No, 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 no. Ah. no, no, no. Lo de ver que es Aunque no lo quise hacer al principio, siempre he dicho que le doy. I give it credit porque me abrió demasiadas puertas, incluyendo, creo que una de las más grandes de mi vida, que es, es cantarle en la Casa Blanca al presidente en ese entonces, que era Barack Obama. Y I, lo conociendo el Oval Office, I met. Him and 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 now um, President um, Biden. Biden. And in the Oval Office. How was y... that? Cuéntame el chisme. No, déjame te cuento, oh my God, Okay. So esta vez sí yo fui la que la que miró el email, pero yo no sé yo no sé cómo um, Secret Service, Secret uh -huh. Service, like, o el o el este, oh, How they got my email? Mm -hmm. Pero en el email estaban en. en en letras rojas así tipo emergencia yo dije qué pasó que lo porque antes hacíamos homeschool yeah and you know my parents were working y me quedaba con mi abuela you know um, y mi abuela siempre me cuida y mi abuela shout out to my grandma um so me entró el email y yo oh hi this is from the White House we'd like to formally invite you to participate in our cinco de mayo annual cinco de mayo celebration para eso era uh -huh. y el sello de la casa blanca y yo dije no, es un scam. Es yeah. un scam. O sea, lo primero que hice uno es un scam. So, lo, lo, lo que hago, se lo mando a mi manager. Y digo, Oye, Pef, me puedes verificar esto. A los, a los 10, 15 minutos. It's real. It's real, de verdad. O sea, sí, uh -huh. es de la Casa Blanca. Se lo mando a mi agente. Yo empecé a gritar. Mi abuela, ¿qué pasa? Porque estaba, estaba uh -huh. cocinando en la cocina. Y le hablo a mi madre, le mando texto, like, me invitaron a la Casa Blanca. Fast forwarding, me llevé hasta mi vocal coach. En, espérate, Entonces, ¿cómo es eh, este una invitación de eh, la Casa Blanca? Te dan avión privado o te dan oh. first class, oh, God, ¿qué? I wish. ¿What are no. the amenities? <laughs> ¿Te, o sea, ¿tu hotel? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Oh no, 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 no. no. Contrary to popular belief, uh -huh. that is not where the taxpayer money <laughs> went. <What? laughs> so, a mí lo único que sí me pagaron que fue el avión. Ok. Fue el avión. Y además el tuyo. Eh, Or... no el de de, to de todos oh, okay, okay. de todos. Okay. y luego lo único que um, eso fue lo único lo demás la comida el hospedaje <laughs> y yes, hacen that's that was the so they just invited you for that one day pero tú te el hotel. I know, pero I was like, ¿Unas porotas igual. Sí. Like, I can't let's play out the pros and cons. Pero, yeah. Ay, 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 ay. It was an Airbnb. Yeah. <laughs> it, was an Airbnb. Airbnb so it was cheaper. Um, pero, ya, yeah, igual. Y mi familia, para ser tonesta, mi familia, así que digas, wow, son millonetas, no. hay recursos así. Amo. No. But, para... ¿Did they pick you up in a limo? No. Uber Uber the entire time ah. Uber the entire time Hasta para llegar ahí usamos Uber Ay, déjame le cuento Déjame te cuento So, ese es el chisme De, de ese, ese día Casi, casi, por casi I meet the president in jeans Ah Así, I almost sing in jeans por. Así Déjame te cuento So, ese, esa mañana, todo bien, you know I'm me estoy arreglando, maquillando. We call the Uber. Mi vestido, no sé si, han visto, no sé si has visto el, el video. Sí, sí, el video, sí, sí la es foto. un blanco. Blanco, ampón, you know, ese tipo de quinceañera diseñado por Adante Ríquez, Sharon Adán Este, um, está, pesa como 25 libras. So, necesito una maleta aparte, you know, una maleta tipo aeropuerto. So, ah. we, you know, nos bajamos, subimos la maleta en the trunk of the Uber. Y nos, todos nos sentamos enfrente, ¿no? O sea, ahí vamos todos. Ay, ay, qué nervios, pero ahí vamos. No, se, ¿Se baja el Uber esa orilla? El Uber, también el Uber confundido, pobrecito sí. el señor. Está se, bien confundido porque nos estamos parando en la Casa Blanca, estamos bajando maleta y todo en la Casa Blanca. Estos vienen so, a quedarse, Es básicamente, pobrecito. So, en cuanto se orilló, Secret Service comes y... Hello, you can't park here. Da, 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 da. So, pobre señor, yo digo que se paniqueó, se espantó. Y se fue no, en con tu cuanto estilo. nos subimos, en cuanto nos bajamos, se largó y nosotros, ok, y nos hizo clic y volteamos, Uber's gone, my dress is gone, obviamente yo tenía un corset y un, I had jeans to walk in y, and I was in heels, pero más no para cantar, sí. eso no es algo, you know, algo presentable, digno de la Casa Blanca, so es como de que le habla a mi manager, no sé cómo, se contactó con la gente de Uber Uh, Luego la gente de Uber contactó directamente al señor. O sea, pobrecito el señor, perseguido por Uber, mi manager, uh, White House, um, what's it called, White Secret House Service? Public Relations, White House Public Relations. They were also helping my, my, my manager get in contact with the man. Básicamente, make a long story short. We were there, and I was warming up, and the, my dressing room was two stories, oh, which was insane to me. Okay. Which was insane to me. I was that's like, I literally just need this money quarter going. and I was like, that's. I literally just need this quarter, but okay. <laughs> um, y llega el Uber and they said, uh, tienes uh, minutos. And you're up. I'm still in jeans and I'm still in a corset. I'm panicking. De repente, me llego un el. Me llama mi mamá. Ya llegó el Uber. Aquí está el vestido. Me cambié me vocal coach because uh -huh. me my vocal coach and me cambié con la con la the uh -huh. white house she helped me put on the dress in like 5 minutes wow and then um mientras what what bought me time was Michelle walking by so Michelle walking by because everybody had to be in a room so as she walked by I was like okay perfect she buys me like 3 more minutes so uh -huh. then I got the dress on no sé cómo no sé Ay, lo bueno que no me no tuve que darme vuelta porque quién sabe cómo amarraron el corset. La pobre señora de the White House de P.R. She's like I've never done this. I'm like just try your best. And well, I did that. I did a whole hour and a half set de mariachi. Wow. una hora, hora y media de mariachi. Y es lo más raro. Es lo más raro, fíjate. Porque cómo es la gente así política. Te aplauden así como que. No. Es lo más raro, fíjate. Yo me sentía como arte en exhibición. Ah. porque porque me pusieron en un cuarto o sea tipo mientras todos los políticos politicians estaban pasando yo era, yo era parte de ese cuarto y o sea en ese cuarto había you know it was oh. me uh -huh. yo dándoles show y todo pero lo raro es que todos se par paraban o so, sea so, so, it's kind of like you know the walk by it's kind of like a walk by it's like a museum yeah so that was like <laughs> okay pero lo raro es que en medio de I'm like holding this high note, like ah, and then se acercan, and to tomar una foto, and ah! yo ah, corriendo la luna, <laughs> it was so bad, but um and my vocal coach was there, she was cheering me on the entire time, but it was uh it was an experience definitely única, muy única, nunca me voy a olvidar de ella, los altos y los bajos, sí. y luego conocí a Maná, wow, ahí también estaban, y ya. Yeah. And super, the very nice people. Yes. President, former president um, Obama. I didn't know I was meeting him. I didn't uh -huh. know I was going to get a picture. Simplemente, I, I, terminal set en tacones with the 25 pound dress. ¿Te los quieres quitar? Uh -huh. You want to take them off? Like uh, truthfully, I, was, I que tenía 13, 14 años. So, yo estaba descalza. No se no se veía. Pero estaba descalza. Tenía mis zapatillas en el bolso y me dicen, Alondra. Ven a um, este, uh, queremos que conozcas a alguien. So, me meten a un cuarto así y luego miro que están todos los que han cantado ahí. Soy yo, ay, qué raro. O sea, yo no, know, ay, qué raro, pero yo, yo me siento. Yo, hasta yo sentada así como tipo en la esquina, en el piso, porque no me podía sentar en una silla. Ajá. Uh -huh. Por el vestido. Soy yo en el piso así como pancake. Y de repente, Alondra, jálate, ven, ven, ven. Rápido, rápido. Soy yo, voy rápido, ¿qué pasó? O sea, and we walk into the Oval Office. And in front of me uh -huh. is former President Obama and Biden, President uh -huh. Biden. No, but it's like me quedé como que tipo en shock. Hola, cómo estás? <laughs> Hola, amiga. No, lo peor, estoy descalza. Ah, está mejor. Estoy descalza. Soy yo. Ay, tracas. Yo dije no, espérate, por favor. Dije, Dios, que no se me miren los pies, que no se me miren los pies, porque ni modo. Espéreme tantito, déjeme más, me pongo las zapatillas. So, yo, hola, cómo está, Al, al, hola, cómo está? The first thing Obama says to me is like, that dress must be so hard to navigate in, and I was like, you are not wrong, you are not wrong, and very nice, very kind, very. Humble, yeah. and um, we talked maybe for like three minutes because again, he had to get pictures with everyone. He's got a life. Yeah, but um, very, very, very kind. And yeah. Estamos hablando, obviamente, con Alondra Santos, cantante desde niña que ha participado en varios reality TV shows como America's Got Talent, Tengo Talento, Mucho Talento, The Voice, eh, La Banda, Segunda temporada, porque la primera yes. temporada eran puros guys Yes. yes. sí. Yeah, entonces, yeah, no, no, no. sí, entonces, con tantos realities que has hecho, porque sigues, bueno, ya es, como habías dicho, este paraste por un uh -huh. tiempo por la universidad. ¿Por qué no se te ha dado la oportunidad a Londra? Porque you have an amazing voice. ¿Te ven más como solista o no te ven como recording artist? Like, what do you think? O or, or do you people ya tienen plan con Maña? En cuestión de, de los reality shows o en cuestión de, de general audience? Bueno, well, creo que los reality TV shows. Porque me acuerdo con la banda creo que llegaste a, a irte a Miami. Uh -huh. Y mira, mira cómo conozco tu carrera. Yeah. No, ya yeah, ¿Sí? no. Lo bueno es que somos amigos, por eso la conozco. <laughs> Te fuiste a Miami y creo que fue la segunda, tercera ronda, y después quedaste yeah. fuera Y yo dije, espérame, ¿what? Yeah. What? No, I mean ¿Y estuviste en La Voz con qué equipo? ¿voz ¿Mal, de Maluma? No uh, Con which, which The Voice Porque I went to two ¿Fuiste a Voice Kids y La Voz ya de grande, De ¿no? México De México Y ahí sí no, no voltearon Pero sí, eso ya fue no otra cosa sí ahí, sí, ahí no voltearon Me acuerdo sí. And But, I was all like, What? ¿Qué les pasa? No, sí, pero ahí fue Ese fue como problema detrás de cámaras Porque eh, Si no saben, yo fui a La Voz México Y eso obviamente sé se, se graba en México. Y um, y todo iba bien. Yo viajé a México. Y ahí me quedé con, con mi abuela y con mi tía. Um, pero la cosa fue en que hubo problemas con el contrato antes de subir. ¿Cuál contrato? Porque like um, es un contrato que para poder usar tu imagen. Y obviamente que es igual... Con todo, con todos los shows it's a reality show at the end mm -hmm. of the day it's a reality show so um lo que creo que ellos creo que fue parte de mis communication mm -hmm. y ellos no no either no sabían o no se acordaban que I had a manager uh. and I had an agent and I still have them and um eso fue that that was the hiccup en en el contrato daba toda mi imagen, todos mis derechos a Televisa, no sé. A, qué. Oh, yes. TV Azteca, creo que es TV Azteca. TV Azteca. And I was like, I can't do that Sí, porque tú tienes. Entonces, bueno, obviamente no sabemos, pero podemos este, pensar que por no quererle dar tus derechos de imagen a TV Azteca, les dijeron no voltean. Se puede decir, It's allegedly. 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 No lo podemos confirmar, <laughs> Allegedly. pero. Allegedly. Um, I mean, pero, again, I get it. No entiendo la razón por la cual no pude continuar en el show. Luego, lo que. Luego la gente no, no le gustó fue. O sea, por el igual, por el no no voltear en una canción ranchera y luego comentarios que se hicieron después. ¿Qué comentarios? De. Um, y quién los uno, dijo? De los, uno de los jueces creo que um, dijo que uh, something around the lines of like needing to change mariachi style and or change my voice, dice porque ya tenía con una voz así bravía en su equipo y pensaba que mi voz no era como que muy versátil o muy adaptable a otros géneros. So, ¿Quién es el juez que limita. dijo eso? Um, Hay que quemarlos, uh, sí No, no, no te preocupes wanna, I don't want to say names <laughs> Me van a afundar a mí mal, mal. Ah, no, es que, no. ¿quién, Ok, ¿quiénes eran los jueces en ese entonces? Y yo uh, te digo quién fue Maestro Montaner Ah, ok el Maestro Montaner um, Belly Be Ah, Belinda, ok Ah, Nodal, entonces Nodal y María no, José No, Nodal no ¿No? No, no Nodal fue... Estaba Lupillo también y estaba Había Cuarto había Cuarto Ah, um, ¿cuál es el cuarto? Había cuarto, me estoy... Ay, perdón, I'm so sorry. Um, había cuarto juez, había cuarto. No. A ver, ahorita te digo... And he was so kind too. He was so kind and I feel terrible for... Her. I'm spacing out, I'm spacing no out. No worries, um, ahorita yo pongo el video y, y esto, voy a ver los no. jueces que están ahí. Está Montaner, uh -huh. estamos viendo a... Belly está... Lupillo, Lupillo, y está. ¡Ay, quién es el otro? Uh, ¡Ah, Yair! ¡Yair! There you, ¡He's so nice, Jair! Yes. Sí. So, ah. um, yeah, ya. Esto era antes de Nodal, ok. <risa> <risa> <Sí>. Antes de... <laughs> Por eso dijiste Montaner, dijiste Beli, y yo dije, ah, pues María José y Nodal. Pero no. Pero, ya, yeah. no. yeah, y luego, pero igual, yo. Fue... ya, esa edad que tenía? ¿17? ¿17? ¿17, 17 años? Uh -huh. So es que igual ya uno crece ya sabe las movidas de la industria, so es como de que yo lo entiendo, like I get it. But that's unfair. Yes. But again, yeah, it's it's un pero es como de que que le no le puedes no puedo, o sea, tipo exponer o you know, do anything like that porque again it's es toda una televisora contra my word. Sí. You know Ahora what I mean? en la banda crees que te ves más como solista que en una banda por eso no te no. eligieron ya yeah. ya yeah. y yeah, así bueno si dios tiene mi camino estar en una banda en un tipo de en un tipo grupo bendecida I'll take it Ok. pero yo siempre creo que yo siempre me, me he visto como solista sí cuál fue el último reality que hiciste fue la voz México o volviste a hacer otra. Tengo talento, ¿no? Otra vez talento. lo hiciste de yeah, grande. I came back, I back. El, en la primera temporada quién fue el, los jueces? Je, eh, Don Cheto sigue ahí, Pepe Garza. No, la primera temporada estaba estaba um, Jenny, Pepe, no, Pepe, 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 Pepe Héctor, Héctor Suárez, Héctor Suárez. Que pases, sí, loved them. Y y Patricia Mon, Mon, Monterola, Monterola. Patricia Monterola. Ya. Y todavía De estaban Garibaldi. los chupitos, y todavía estaban los chupitos, sí. y and, and stuff like that, so... Y Sergio Catalán, yes, que no te sí, reconoció. <laughs> Pero, like, I look really different. ¿Y ahora? Y esta... ahora, en esta ronda fue igual Pepe, Ana Bárbara, Carol Carolina Ross, y Don Cheto. ¿Y qué pasó en esta? Um, creo que llegué hasta semis, semifinal. semifinal ajá. Wow. Yeah. ¿Y por qué...? Okay, o sea, hay... Ahí... ¿Hubo mano o ahí sí crees que fue justo la no, decisión? Yo creo, no, yo creo que hay... Porque honestamente hay que reconocer cuando uno le falla, okay. le falla algo. Y en mi presentación anterior de, de esa gala, sí, me falló, me falló, se me salió un gallo, bien ah. feo, bien feo. Pero no para hacer excusas, simplemente para explicarme, para explicar qué pasó. Ah, tenía unas anginas. A mí yo, yo, yo sufro de anginas. Uh -huh. So my tonsils were like this big. And you were trying y to sing. mañana, y a little singer tip, don't try to overcompensate. Mm -hmm. <laughs> don't overcompensate if you don't need to. Don't put too much pressure on your folds if you don't need to. Um, y eso es lo que pasó. yo, 100% healthy, mm -hmm. ese perfecto. Mm -hmm. Me salía, hasta hice el rehearsal, it was pushy, mm -hmm. but I made it. Pero ya, la ya en la presentación, cuando ya había hablado mucho, cuando ya había hecho mucho b ya había comido, ya había... Es como de que... Y más el Air en los estudios, se pone muy, muy frío. Por, sí. por las cámaras, las luces y todo. So, frío acá, caliente afuera. Frío acá, sí. caliente afuera. Es como que me pasó a... Ah, me pasó a ah, joder más. Sí. So, en, en, en el mero... En el mero show... and then when i went oh, and it all happened in slow motion i remember it You're so like vividly you are like it's coming and it was like it's coming it's it's i was like it's coming oh my god oh my god and then when cuando me and i went ah. ah and then i even went oh sh i was i, I, you, I continued uh -huh. but then i was like oh, pero la cosa es que

El año pasado fue tu último reality, yeah. de, terminaste la escuela, ¿por qué decidiste por el opera? Yo, that's all the training I have, mm. desde los 12 años, uh, gracias a Dios me, me cayó un ángel del cielo, y me cayó un sponsor, uh -huh. y básicamente la misma mentalidad de mi mamá, me dijo, yo te puedo dar dinero, pero eso te lo gastas así. Uh -huh. lo, que, yo, lo, lo que yo te voy a dar es la oportunidad de la educación, uh -huh. educarte en lo que tú quieres, en lo que tú gustas, porque te va a quedar aquí y eso no te lo va a quitar. Entiendo con la mm. música. Sí. Yes. Um, y nunca digo el nombre porque él nunca le gustaba que le dijera el nombre. Uh -huh. Y aunque ya he's passed on, uh -huh. I, I want to respect that. Y también quiero respetar a la familia que I will, I will always, always be in debt with them. Always. Por el, el, el cariño, el apoyo, no solo monetario, sino ese señor también se volvió con parte de, de mi familia. Sí. You know? um, so él me pagó las escuelas en Colburn. Mm. Colburn. Um, and that was my classical training. Y luego de ahí sa salía a una, una a un high school LOXA. Me gradué de ahí de LOXA. Y estuve en el opera department. Y luego de ahí me fui a USC al Opera opera. ¿También te lo pagó? USC I got basically oh. I got almost uh, almost all like right. full to yeah, with everything like uh, todo el apoyo financiero y todo all I paid for like A semester was $200. Eso. So, was just, with all the scholarships and everything, and then and, and, and a part of the financial aid, I was just like, I was good. I was honestly very, very blessed to have that opportunity, porque no todos igual, no todos sí. tienen So, el opera también es, es al principio igual no quería. Mm -hmm. <laughs> al principio igual lloraba. Pero y le echaba y todo, pero I fell in love with it. Yeah. I did fall in love with it, and I fell in love with the art form. y inclusive para uno de mis proyectos uh -huh. hice un tipo de fusión de mariachi con ópera yeah. me so, encantaría escuchar ese pedacito oh, yeah. a, 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 pero a, well yeah let's hear it now I'm curious oh, to see how opera with mariachi sounds like I, I, have, I have it right here y es como, <laughs> no me digas it cómo it que right me van? <laughs> Sí. Porque sí, la fusión, obviamente el ópera, todos conocemos cómo suena un ópera, lo hemos escuchado, right. Right. <laughs> bien desafinado, pero el mariachi, a ver, uh -huh. vamos a escuchar sí. a Londra Santos, ese... eh, parte de su proyecto en la universidad, de la Universidad del Sur de California, ópera con mariachi. En, Tú tuviste que fusionar los elementos musicales. Sí, gracias a usted la ayuda de um, un productor llamado David Quezada y que he trabajado con él por años, Ajá. por años y es un buen amigo. And I trust him, Ajá. I trust him. And um, para el proyecto tuve que hacer mi propio um, este, mi propio sonido um, y hice el video yo sola. O sea, que you had Ajá. to do it all by yourself, basically y gracias uh, también a la ayuda monetaria de la escuela porque ellos también ayudaron para para hacer los proyectos no solo a mí sino a todos sí. los estudiantes um, pero yo decidí por la llorona ah. de Andrés Anastrosa uh, y Ay Luli de Pauline Viardo, que es una una a romantic piece ah. a um, ver. Oh, and ah. this is kind of what it sounds like oh, no, wait, 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 a, wait. a ver ah, yo pensé que la iba a cantar pero la va a poner <laughs> Okay. Ay, hold on, hold on. A ver, ya skipping estamos escuchando. Over. Ahí está. I'm so sorry. This eh, is no the trailer. This is the trailer. Hold on. trailer. This Nos is the trailer. Nos está vendiendo a Londra Santos. Ay, perdón, tienes que. <laughs> Es que la, la tecnología no es muy fuerte. No, no, no te preocupes. Fuerte. Para eso estamos aquí. Estamos platicando con Alondra Santos, una cantante young que ha participado en varios concursos este realities de canto y ahorita nos va a presentar su más reciente proyecto que a, lo hizo en la Universidad del Sur de California, donde ella se graduó en ópera y esto es una fusión ópera mariachi y es la interpretación de la llorona. A ver. Ya la encontraste, amiga. Salía. Ponla cerquitas del micro.

canciones favoritas es la llorona yeah, mm -hmm. no me encanta qué what's next for you qué I'm es back. lo que sigue you're I'm back. Back. I'm back. Es? back full time <laughs> para de cantante o sea vas a I don't know vas a go straight on like mariachi o sea tenemos cantantes ahorita como Lupita Infante que está teniendo el nombre de mariachi yeah. uh, a, a, en alto like Where do where do you see yourself? Ahorita. Gracias a Dios. while I was on pause. También me estuve preparando. Estuve en, en, empecé a montar a caballo. Ah. Empecé, o sea, a entrenar también con mi vocal coach, que ahora non-classical vocal coach. Uh -huh. um, y seguí preparándome para exactamente para este momento para regresar con todo estamos ya mandamos a múltiples canciones a México uh -huh. para producirlas ya están llegando y vamos a meternos al estudio otra vez nuevamente mm. ya vamos a empezar a grabar gracias a Dios y vamos a empezar a, a volver a los escenarios después de años I'm terrified uh. ya yeah, después de años ya regresar con con mariachi y luego la cosa más importante creo que esta vez no solo quiero Mostrar mi lado mariachet. Y you no know, uh -huh. creo que um, me gustaría explorar otros sonidos, sí. otros géneros, y demostrarle a la gente que, aunque aprecio, yo aprecio el, el regional mexicano y aprecio todo lo que ha hecho para mi carrera, y aprecio, y I love my roots, and I love my Mexican roots, and I love that tradition, and that part of it, solo no me quiero encajonar. Sí. No me quiero encajonar en un solo género, y vamos a ver, vamos a ver cómo responde la gente. Gracias a Dios todavía hay mucha gente que me sigue apoyando desde muy niña. Me han visto crecer y eso es algo que le tengo infinitas gracias y infinitas bendiciones. a, a Les mando infinitas bendiciones a ellos, así que sí. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales, <laughs> en Facebook como Alondra Santos, está verificado, en YouTube Alondra Santos, en... TikTok, Alondra Santos, Am Alondra Santos, y en Instagram, como Alondra Santos. Todos están verificados, así que sí. es muy fácil encontrarme por ahí. Y ahí estoy, voy a empezar a postear a, o a publicar, perdón, a publicar um, dónde me voy a presentar, dónde me voy a estar presentando. Voy a sacar música muy pronto, así mm -hmm. que estén al tanto. Y sí. Me encantaría que este, al terminar este, bueno, ya para terminar el podcast, este nos deleitarás con tu voz, con yeah. un pedacito de cualquier canción que tú quieras, sea de estas nuevas proposiciones que vas a tener, o sea de una canción que ya has cantado en el pasado, yeah. este, ahora sí que no voy a hacer como los programas de televisión, tú tienes oh, no, so funny. todo el derecho de escoger cualquiera. Bueno, como la Llorona was your, was your favorite? Okay. I'll do that one live for you. Oh. Okay. Uh. Uh. Salias de um templo um dia chorona. Quando al passar, eu wow. te vi. Salias de um templo um dia chorona. Quando al passar Yo te vi, hermoso Whispel, llevabas llorona que la virgen te creí. Hermoso Whispel, llevabas llorona que la virgen te creí. Chorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi chorona, 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 de un campo lirio.

del éxito del mundo gracias igualmente gracias por la invitación it's sí. been so long I'm glad I'm glad you reached out uh, I'm so glad you said yes <laughs> I was like hey, I wonder if this is still her number and it is no it is it is yes <laughs> I'm glad I'm, I very appreciate your friendship I appreciate your support and I will always I will always keep that in mind entonces Thank you. muchísimas gracias ya saben a Londra Santos para que la vayan a seguir en las redes sociales nosotros continuamos con el próximo episodio de Échale Podcast